Todos los días vamos al trabajo, saludamos amigos, nos preparamos para nuevas tareas. Y vemos a nuestros compañeros. Esto hace que nos acostumbremos a la rutina y algunas veces pasamos por alto detalles que podrían ayudarnos a reforzar comportamientos positivos y a cambiar aquellos que pudieran perjudicar a nuestros compañeros. Por esta razón llega el observador Schlumberger, quien será aquel que logre reforzar lo positivo y cambiar, si es necesario, comportamientos inseguros siguiendo siempre estos pasos. Observe. Este paso lo podemos hacer en cualquier momento. Simplemente deténgase a observar el trabajo de alguno de nuestros compañeros y ayúdese preguntándose: ¿qué trabajo está realizando? ¿Qué aspectos positivos puedo resaltar? ¿Qué riesgos existen? Luego, planee. Tenga en cuenta la acción que reforzará o cambiará el comportamiento de su compañero. Por ejemplo, usar, agarrar, levantar, acercar, mirar. Solo cuando tenga la acción clara, acércase a su compañero y comience la intervención. Si usted no observa actos inseguros, intervenir también será válido, ya que reforzará actos seguros. Felicite. Es importante que el acercamiento con su compañero sea amigable. Por eso, felicítelo para reforzar comportamientos seguros. Pregunte y escuche. Si su compañero está realizando un comportamiento riesgoso, hágale preguntas, como para que él mismo encuentre la acción que lleva al comportamiento seguro. Recuerde, la clave de una buena intervención es que él mismo encuentre la acción. Hágale preguntas como: ¿qué puede suceder si...? ¿O qué peligros tiene la tarea? Escuche atentamente las respuestas de su compañero, ya que esto lo guiará a usted a buscar la pregunta perfecta que lleve a la acción esperada. Tenga paciencia, preguntando se llega a la acción. Obtenga. Su intervención es exitosa si usted logra que su compañero diga la acción que lleva al comportamiento seguro. Cuando lo logre, hágalo que repita la acción para que nunca se lo olvide. Y finalmente, comprometa. El compromiso se simbolizará con un estrechón de manos y la reafirmación del comportamiento seguro. ¿Lo ven? Con solo 6 pasos llegaremos al siguiente logro de nuestra cultura. Yo te cuido, tú me cuidas. Ahora es importante que observemos estos pasos en casos reales. Ponga mucha atención. ¡Hey, amigo! ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? Estoy levantando estas partes. Necesitamos ensamblar un equipo para llevarlo al campo. Yo estaba haciendo una observación y entonces noté que usted estaba doblando la espalda y no doblando las piernas cuando levanta un equipo. ¿Sí lo notó? Sí, señor, pero lo que pasa es que así me rinde más. ¿Qué mejoras podemos hacerle a esta observación? Estaba haciendo una observación y entonces noté que usted estaba doblando la espalda y no doblando las piernas cuando levanta un equipo. ¿Sí lo notó? Sí, señor, pero lo que pasa es que así me rinde más. Sí, pero usted sabe que las técnicas son para protegernos, ¿no? Entonces lo que quiero pedirte es que en adelante, cada vez que vayas a hacer una actividad como esta, dobles las piernas en lugar de doblar tu espalda. Ok, trataré entonces de hacerlo de esa manera. Listo, ok, muchas gracias. Sí, gracias. Hasta luego. ¿Qué mejoras podemos hacerle a esta intervención? Ahora veamos otro caso. ¿Qué
centro. ¿Cómo está? Juan Carlos, ¿cómo es tu nombre? Mucho gusto, José. José Rivas. ¿Qué tal, José? Bien, sí, señor. ¿Cómo están las cosas por acá? Bien, todo bien. Ah, bueno, ¿puedes contarme un poquito sobre la actividad que estás realizando? Bueno, en este momento estoy recogiendo estas piezas, necesitamos armar un equipo y llevarlo al taller. Ah, bueno, José, entonces, primero que todo, quiero felicitarte. Ah, ok, gracias. ¿Y eso como por qué? Bueno, hombre, porque yo veo que usted está utilizando sus elementos de protección personal de una forma muy profesional. Se ve excelente. Gracias. No, gracias a usted, sí, señor. Por otra parte, ya mirando un poco las técnicas de prevención de lesiones, noté que al levantar utilizas tus zonas seguras de trabajo. Es decir, que llevas la herramienta... Al cuerpo, a mi cuerpo. Pegado a mi cuerpo. Pegada al cuerpo, sí, correcto. También está utilizando la garra inteligente, es decir, está tomando la herramienta de esta forma, ¿no es así? Sí, señor. Eso está muy bien y quiero pedirle que lo siga, que lo continúe haciendo de esa forma. Ahora, mirando un poco más en profundidad las técnicas, me pregunto, y quiero hacerte una pregunta, ¿habrá alguna otra que aplique en este caso específico? Bueno, ¿qué otra técnica? Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que ahí estoy bien. Piensa un poquito, José. Ya, solamente imagínate que estás aproximándote a la herramienta. ¿Qué otra técnica podría utilizar? Ah, de pronto es que sí, estoy como utilizando mal la espalda. No sé, como doblar un poco las piernas cuando vaya a levantar una carga. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál fue la acción que me dijiste? Doblar las piernas. ¿Doblar las piernas? Sí, sí. Exactamente. Esa es la acción. Ese es el verbo que yo quería que tú me dijeras. Doblar las piernas. Doblar las piernas. Sí, señor. Entonces quiero que adquieras un compromiso contigo mismo. Y el compromiso sería que cada vez que vas a levantar cualquier objeto, una caja, una pieza, vas a utilizar todas las técnicas, pero en particular, ¿cuál? La de alineación de la columna vertebral. O sea, doblar las piernas cuando vaya a levantar. Las piernas. Entonces, quisiera preguntarte finalmente una cosa. ¿Puedes adquirir contigo mismo el compromiso de que cada vez que vayas a levantar un objeto, sea aquí, sea en tu casa, en tu hogar, vas a doblar las piernas? Doblar las piernas. Sí, señor. Muy bien, sí. Te agradezco mucho. No, usted, muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Nos vemos. ¿Qué observan en este caso? ¿Lo ven? Es sencillo. Recuerden seguir los 6 pasos. La clave es encontrar la acción antes de intervenir y preguntar hasta que su compañero la encuentre. Entonces, a practicar.